Ha sido miembro de varios cuerpos colegiados, entre ellos la Comisión Dictaminadora de la Escuela Nacional de Música. Forma parte del cuerpo de tutores del programa de maestría y doctorado en música y fue coordinadora del programa entre el año 2006 y el 2008. Le ha sido otorgada la medalla Sor Juana Inés de la Cruz y fue candidata al Premio Universidad Nacional en Artes, propuesta por la Escuela Nacional de Música. En julio del 2009, el gobierno de Honduras le otorgó el premio Rafael Eliodoro Valle por sus aportes sustanciales a la investigación y difusión de la cultura americana y centroamericana. En julio del 2012, ingresó como miembro de la Academia Hondureña de la Lengua y en enero del 2014 fue invitada a hacerse cargo de la Cátedra Permanente Rafael Eliodoro Valle en la Universidad de San Pedro Sula, Honduras. Y por último, en julio 26 del 2016, está compartiendo con nosotros en este auditorio. Un aplauso. También tenemos en la mesa principal al ingeniero Zenén Villanueva Henderson, rector de la Universidad de San Pedro Sula. Nos acompaña el licenciado José Melo Granados, jefe de Asuntos de Promoción y Cooperación del Consulado de México. De inmediato le concedemos el micrófono al ingeniero Zenén Villanueva para que dirija unas palabras. Doctora María Los Ángeles Besanía, bienvenida de nuevo a la Universidad de San Pedro Sula, su casa. Licenciado José Melo Granados, jefe de Asuntos de Promoción y Cooperación del Consulado de México en San Pedro Sula, bienvenido también a la universidad, invitados especiales, docentes, estudiantes. La Cátedra Rafael Eliodoro Valle es una cátedra que se creó o que crearon la Universidad de San Pedro Sula y el Consulado de México en San Pedro Sula con varios objetivos, incluyendo el de promover la cultura y todas aquellas actividades que permitan el estrechamiento de los lazos entre nuestros dos países. Y en el caso de la doctora Chapa Besanía, ella ya había tenido, o habíamos mejor dicho, nosotros tenido el honor de que ella nos acompañara en la décima cátedra, que se realizó el 22 de enero de 2014 y que también fue dedicada al destacado ensayista, poeta y humanista Rafael Eliodoro Valle, y nos honra nuevamente con su presencia para disertar con la conferencia Fondo Rafael Eliodoro Valle, semblanza de una colección. Hablar de Rafael Eliodoro Valle es hablar de un hondureño del cual los hondureños, para la redundancia, conocemos muy poco. Y espero que esta noche para todos ustedes sea una noche de mucho provecho desde el punto de vista cultural, porque a través de la conferencia que nos dictará la doctora Chapa Besanía, yo estoy muy seguro que ustedes seguirán con ese gusanito para seguir investigando sobre Rafael Eliodoro Valle, uno de los hondureños que nos ha honrado internacionalmente. Concluyo mi participación con una frase corta pero muy célebre y que a la vez tiene mucha vigencia y que da, ¿cómo decirles?, una idea del pensamiento de Rafael Eliodoro Valle. Él decía, o dijo en un momento determinado, la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿O que puede ser cierto? Sabemos que Honduras es un país
que está con muchos problemas, un país que está en transformación. Vemos los problemas económicos, los problemas que se generan por el cambio climático, los problemas políticos que venimos arrastrando desde el año 2009 a la fecha. Estoy seguro que Rafael Elioro Valle estuviera vivo, estuviera muy indignado por lo que está pasando en nuestro país. Y ustedes jóvenes son los encargados de que promovamos esos cambios desde un punto de vista positivo. Así es que, doctora Chapa de Sanía, bienvenida a la Universidad de San Pedro Sula. Un fuerte aplauso de nuevo. Continuamos. Antes de cederle la palabra a la conferencista de hoy, vamos a tener también palabras del licenciado José Melo Granados. Muchas gracias, Israel. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos aquí a la Universidad de San Pedro Sula, la USAP, casa que el Consulado de México la sentimos también como propia. Lugan Zenén siempre nos ha recibido. Tan es así que esta es la 17ª cátedra Rafael Eliodoro Valle. Muchos de ustedes han estado en cátedras anteriores, otros es la primera vez. Pero qué mejor ocasión para estar en la cátedra Rafael Eliodoro Valle con una conferencia de una experta en Rafael Eliodoro Valle que nos va a poder decir quién es, qué hizo, por qué esta cátedra lleva su nombre. Entonces le damos la más cordial bienvenida a todos los alumnos, a los medios de comunicación, nuestra amiga periodista Esther Amaya, la presidenta de la Asociación de Mexicanos de la Costa Norte, Julia, los compañeros del Consulado Mexicano y todos los presentes. Como decía el rector Rafael Eliodoro Valle, hizo mucho por su país, por Honduras. Honduras lo vio nacer, pero México lo vio morir. Rafael Eliodoro Valle vinculó a los dos países y a las dos naciones. De eso nos va a hablar la doctora Chapa de Sanía, con una cátedra muy interesante. Me uno a las palabras que dijo el rector Zenén, sumando unas palabras dichas por Rafael Eliodoro Valle, en el cual catalogó, si no estoy mal, doctora, Honduras, mi madre, México, mi padre. Muchas gracias. Muy bien. Ahora entonces le corresponde el turno a la doctora. Doctora, es suya la cátedra. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estar aquí en Honduras para mí es sentir muy cerca de mí, sentir en mi corazón a Rafael Eliodoro Valle. Ver las caras de ustedes, muchachos, es realmente motivador. Yo quiero hacer tres agradecimientos al Consulado de México, al vicerrector Zenén Villanueva, a esta universidad en la que ustedes están insertos, haciéndose mejores mujeres y mejores hombres. Pero lo que más me motiva es verlos a ustedes, jóvenes. No hay nada mejor. Yo tengo 36 años de impartir cátedra porque es parte de mis obligaciones. Me gusta más investigar, más que la docencia, se los quiero decir. Pero día a día estoy allí. ¿Por qué? Porque necesito ver sus caras, su frescor. Y siento que hay esperanza en este mundo que estamos viviendo al día de hoy, de tanto terrorismo, de tantas cosas que no deberían de existir, y que muchos hombres hicieron mucho, toda su vida, porque eso cambiara. Y uno de ellos fue Rafael Eliodoro Valle, hondureño, muchachos, para que se sientan orgullosos. No los voy a aburrir mucho. Se pueden dormir, pero por favor no ronquen, porque me interrumpo.
vamos a entrelazar un poquito de datos de la vida de él, porque hace 2 años de eso se trató la conferencia. Hoy preparé para ustedes la belleza de ese fondo. Uno pudiera pensar, ay, bueno, cualquiera colecciona libros y periódicos y papeles y revistas, y luego, ¿qué? Puro estorbo. ¿Qué hizo Valle? Y de ahí la importancia de este maravilloso hombre. Ya vamos a ver por qué. Murió en la Ciudad de México de cuadriplegia. Ya no pudo moverse, ya no pudo hablar, ya no pudo respirar. Pero toda la gente dijo que le había reventado el cerebro de tanto conocimiento. Y así fue. La obra, el quehacer, habla por las personas. Ahí no hay tela de juicio. Y ahí está el fondo Rafael Heliodoro Valle. ¿Qué más hubiera querido muchas personas que quedara aquí? Aquí debería de estar, pero él por decisión testamentaria la dejó en México, y no en cualquier lugar de México, sino en la Biblioteca Nacional de México. Y ahora lo vamos a ver por qué. Yo quiero ofrecerles una disculpa porque me llevó varias semanas preparando de mejor manera esta conferencia, pensando en ustedes, justamente. Y bueno, hice mi PowerPoint y todo lo que ustedes quieran, que no soy muy hábil en esas cosas. ¿Y qué creen? Que cuando estaba en el aeropuerto, me acordé que había dejado el portafolios con todo lo que traía para pasarles acá, para que vieran ustedes la Biblioteca Nacional de México, por qué Valle la dejó ahí, pero bueno, ya no pude hacer más. Pues ya ni berrinche, pues ya ni llorar es bueno. Pero aquí estoy con ustedes, que es lo más importante, lo principal. Yo espero de todo corazón que les guste. Está hecha para ustedes, para que se sientan orgullosos, para que sepan quién fue Rafael Heliodoro Valle. Un humanista de América, que salió de aquí, igual a cualquiera de ustedes, muchachos. No fue un hombre rico, le costó mucho trabajo hacer sus estudios, pero el que persevera alcanza. Allí no hay de otro. Vamos a empezar para que no se nos haga muy pesado. Voy a leer el texto porque pues me da por irme por las ramas. Mejor vámonos concentrando en lo que es realmente la colección. Bueno, el fondo perteneciente a Rafael Heliodoro Valle, por su contenido, es uno de los más ricos con que cuenta la Biblioteca Nacional de México. Esta colección está formada por libros, revistas, periódicos, folletos, fotografías, sus diarios, porque los acabamos de encontrar, uno por cada año de su vida a partir, digamos, de que él tenía unos 20, 21 años en que regresa a la Ciudad de México. Él sale de México por los problemas revolucionarios, regresa a Honduras, pero en 1921, cuando más o menos está pacificado el país, lo llama uno de los, el presidente, el general Obregón, ¿no?, que en ese momento era presidente de México, y José Vasconcelos, que fue uno de los rectores más importantes que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México, el de la leyenda, por mi raza hablará el espíritu. Ya conocían a Valle, ya sabían del potencial de este hombre, se lo traen a México, se lo llevan otra vez para allá a trabajar, y ahí vamos a decir que arranca la parte medular fuerte, importante de su quehacer intelectual. Vamos entonces por ahí. Les hablaba yo de sus diarios. ¿Por qué la importancia de estos? El trabajo intelectual habla del quehacer de una persona, de su potencial, de cuánto puede hacer por él mismo, por la sociedad a la que pertenece, por el mundo en general. ¿Sí? Pero, bueno, ¿y qué del hombre? ¿Sí? Porque
bueno, puro intelecto, pues sí, está bien, pero bueno, pues el Señor también tenía penas, ¿no? Tenía dolencias morales, cosas que le mortificaban mucho. Eso no lo vamos a encontrar en sus escritos, no lo vamos a encontrar en su obra, pero lo tenemos en sus diarios. Y ahora yo estoy empezando a conocer ese hombre, la persona, con todos sus temores, con todos sus miedos, con todas sus tristezas, con todas sus añoranzas. ¿Qué es lo que va a permitirme hacer este conocimiento? Pues entrelazar su obra intelectual con él mismo, con su yo, con su persona. Yo al principio, cuando me los encontré, dije, ay, ¿qué haré? ¿Me meteré en leer cosas que no me corresponden? Pero no, hay que buscarle, hay que hurgarle y a ver si había una coordinación entre lo que él era como persona y lo que era como intelectual. Y verdaderamente, pues me he llevado sorpresas. Estoy apenas empezando a leer sus primeros años. Ya espero que haya una próxima vez, ya les platicaré de todo lo que me encontré ahí, de chismes, la parte sabrosa, ¿no?, de este tipo de diarios. Muy bien. El doctor Valle, uno de los humanistas más sobresalientes de Hispanoamérica, recolectada a través de sus 50 años de permanencia en México, su segunda patria. A Hispanoamérica dedicó su magna obra y a la Biblioteca Nacional, por decisión testamentaria, su rico acervo. Cuando en 1908, siendo muy joven, llegó por primera vez a la Ciudad de México a estudiar en la Escuela Nacional de Maestros, respiró un ambiente intelectual que resultó de vital importancia para su futura formación académica. Este ambiente emanó en gran medida de la preocupación manifiesta de destacados pensadores latinoamericanos como Francisco Morazán, hondureño también, José Martí, cubano, José Enrique Rodó, uruguayo, Eduardo de Mallea, argentina, Manuel González Prada, peruano, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, mexicanos, por el futuro y la unidad de América Latina. La preocupación de estos pensadores desde los años de Morazán hasta iniciarse el siglo XX tuvo su origen varios años atrás, cuando en la América hispana se hablaba de una vuelta a lo propio, idea alimentada por el mismo orgullo latinoamericano, así como por un nuevo afán de destacar lo que habría de potenciarse y oponerse a la poderosa nación estadounidense dispuesta a participar en un nuevo reparto del mundo. Pugnaron entonces por crear y recrear la realidad y el autoconocimiento, el hombre y la tierra de este continente, de la América Latina, de la América India, como centro de un pensamiento que aspiraba a dar sentido a una larga trayectoria histórica. En ello se cifraba la posibilidad de salvar esta zona del mundo. El quehacer intelectual de Rafael Heliodoro Valle, nacido en Honduras en 1891 y muerto en México en 1958, fue cotidiano. Desempeñando una extraordinaria labor humanista, su producción histórica y literaria fue producto de su excepcional labor bibliográfica. Rafael Heliodoro Valle, en 1909, empezó a colaborar regularmente en el periódico La República. Buscó entonces relacionarse con las personalidades del ambiente cultural de México, como Nicolás León, Luis González Obregón, Agustín Millares Carlo, Ernesto de la Torre Villar, y muchos más con quienes estrechó lazos de amistad y con quienes compartió su naciente producción bibliográfica y su quehacer humanístico en pro de la América hispana. Leyó con avidez las obras de todos ellos porque en sus escritos veía la redención de Centroamérica. Valle, estudiante normalista, fue forjando su carácter y moldeando sus pensamientos en un sólido ambiente americanista. El primer contacto que tuvo Valle con la Biblioteca Nacional se inició a los pocos meses de su llegada a nuestro país como joven estudiante, que gracias al apoyo y la amistad del poeta Juan de Dios Pesa y la del político hondureño Alberto Membreño,
pudo adentrarse también en una naciente labor bibliográfica, disciplina que, lo distinguió toda su vida como eminente intelectual y lo convirtió en uno de los humanistas americanos cuyo amor a los libros lo significó enormemente. Muestra de lo señalado está presente en la biblioteca que logró conformar durante toda su vida, indescriptible acervo de temas americanos. Siguiendo los consejos del doctor Membreño, quien constantemente le comentaba al joven hondureño la importancia que tenía para el historiador y el humanista el diario contacto con los archivos y las bibliotecas, esto, con el fin de analizar los datos históricos y hacer su fiel exégesis, añadió a su tarea cotidiana de estudiante normalista la regular asistencia a los repositorios bibliográficos y documentales más importantes de la Ciudad de México. En una de varias cartas dirigida al político centroamericano le relataba: mi vida aquí se reparte íntegra entre la lectura en la Biblioteca Nacional y la pluma. A las 8 de la mañana ya estoy sobre las cuartillas. A las 10 entro en la biblioteca. Salgo de ella a la 1 para volver a las 2 y leer hasta las 5. En la noche estoy sobre el yunque hasta las 11. Me solazo ahora con Bernal Díaz, con Remesal, con los historiadores de la Compañía de Jesús. Y entre tanto, estoy escribiendo un estudio sobre lo que hizo en Tepoztlán, estudio que ya se va haciendo largo. Esta es mi vida mientras se abren nuevamente los cursos en la normal. En julio de 1910 inició Valle sus prácticas para graduarse de maestro normalista. En octubre presentó su examen general para optar por el título correspondiente. Su tesis versó sobre la caída de México en poder de Hernán Cortés. Lamentablemente, la gravedad de los acontecimientos políticos en México lo obligaron a regresar a Honduras. 10 años habían transcurrido desde que Rafael Eliodoro Valle dejara la Ciudad de México. Regresó en 1921, aceptando la invitación que le hiciera el literato Jaime Torres Bodet, secretario en esos momentos del rector de la Universidad José Vasconcelos. Este año fue determinante en la vida del hondureño, pues de lo que habría de ocurrir en ese lapso se marcaron los derroteros de su obra bibliográfica, hemerográfica, histórica y literaria. Enterado Vasconcelos de su llegada a México, de inmediato formalizó sus primeros nombramientos, entre otros, el de secretario particular del director general de Educación Pública y jefe del Departamento de Publicaciones del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. La Cátedra de Literatura Hispanoamericana en la Escuela Nacional Preparatoria le abrió a Valle las puertas de la docencia en la Universidad de México. Entre sus alumnos se contaron jóvenes que con el curso de los años se convirtieron en brillantes personalidades: Salvador Azuela, Javier Gagiola, Miguel N. Lira, Rubén Salazar Mayén, Miguel Alemán, futuro presidente de México, y en especial Ernesto de la Torre Villar, quien de alumno se convirtió en uno de sus mejores amigos y a quien se debe que a la muerte del hondureño y cuando ocupaba la dirección del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en 1974, ingresara a la Biblioteca Nacional el fondo completo por decisión testamentaria. Indiscutiblemente, la columna vertebral de la colección lo conforma el epistolario generado durante 68 años de vida, día a día, semana a semana, mes a mes y año con año, formado por cerca de 40.000 cartas. No se pueden ustedes imaginar el volumen de lo que esto es. Son más de tres, no es cierto, son 6 archiveros completitos de cartas. A través de ellas, ya se pueden consultar por internet, a través de ellas es posible conocer la vida, pensamiento y actividades de políticos, dictadores, diplomáticos, académicos, historiadores, bibliógrafos, periodistas, poetas, pintores, familiares y amigos. En ella se encuentra plasmada también la vida cotidiana de principios del siglo XX, no solo de México, sino de Centro y Sudamérica. La diversidad de temas presentes son por demás atrayentes: agradecimientos, condolencias, felicitaciones por libros publicados, premios obtenidos, grados académicos alcanzados, conferencias, acontecimientos políticos, gobernantes corruptos, conspiraciones, desgracias naturales, cartas de amor, etc. Su importancia radica en la posibilidad de reconstruir mediante su consulta acontecimientos históricos y culturales desconocidos que le permiten tener, a quien las tenga presentes y las lea,
un acercamiento con las ideas de personalidades de toda Latinoamérica, como por ejemplo los peruanos Víctor Raúl Aya de la Torre, Jorge Basadre, Jorge Guillermo Leguía, costarricenses como Roberto Brenes Mecena, Alfredo Cardona Peña, Raúl Cordero Amador, Máximo Sotojol, personalidades que engrandecieron la cultura de su país. En su epistolario están presentes Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y desde luego Honduras y México en mayor proporción. Entre los mexicanos se encuentran Manuel Alcalá, Miguel Anemal Valdés, Vito Alessio Robles, Wilberto Cantón, Alfonso Cravioto, Manuel Gamio, Eulalia Guzmán, una gran antropóloga, que se dice que fue la que encontró la tumba de Cuauhtémoc. Otros dicen que no, que por ahí, bueno, no importa. Adolfo Ruiz Cortines, Alfonso Tejas Sabre, etcétera, etcétera. Mantuvo también correspondencia con personalidades españolas, norteamericanas, portuguesas, francesas, italianas, polacas, húngaras y alemanas, así como con un importante número de sociedades de geografía e historia, bibliográficas, pedagógicas y de antropología de varios países. Actualmente el archivo epistolar de Rafael Eliodoro Valle se encuentra ordenado alfabéticamente, conservando su estado original. Las cartas están colocadas por año, mes y día. La catalogación de los expedientes se inició en 2006 según las normas establecidas por la Biblioteca Nacional y se pueden consultar, como ya les mencioné, en línea por internet. Varios de los intelectuales contemporáneos de Valle lo consideraron, más que historiador y literato, un gran bibliógrafo. Su obra en esta disciplina fue, en efecto, densa, y su colaboración en las revistas del ramo inconmensurable. Algunas de sus principales aportaciones bibliográficas aparecieron el año de 1930, al crear, sin ayuda de ninguna institución, un boletín de bibliografía mexicana, que lamentablemente solo alcanzó 4 números. Él aparece como director, y en el primer número manifestó los siguientes propósitos: esta revista quiere servir a México y a los amigos de México, dándoles especialmente informaciones sobre lo que aquí se publica. Es lógico que el país que tuvo la primera imprenta en América y que ha tenido y tiene una producción bibliográfica intensa, tenga una revista de bibliografía. No es de crítica, sino de información. A través de ella pretendemos dar a conocer un México inédito, dinámico, que trabaja calladamente, que sigue elaborando cultura, que tiene entre sus riquezas de grandes posibilidades latentes una muy vasta, la bibliográfica. Hay que ir desamortizando esa riqueza para ofrecerla con un valor vivo a las manos y a las mentes ávidas. El boletín estaba conformado por varias secciones, la primera en la que aparecían noticias sobre eventos a realizarse relacionados con bibliotecas, presentaciones de libros, concursos bibliográficos, etc. Otra denominada Algunas revistas mexicanas, en que se anunciaban las publicaciones culturales más sobresalientes, con datos breves sobre su contenido, precio, lugares donde era posible adquirirlas, tiraje y tipo de divulgación. La tercera parte conformada por las novedades bibliográficas mexicanas que proporcionaba al lector, además de un listado de obras de reciente aparición, un análisis de contenido. Las instituciones que apoyaron académicamente su efímera existencia estaban entre ellas la Secretaría de Educación Pública de México, a través del Departamento de Bibliotecas, y algunas importantes en Estados Unidos que vieron en esta revista un potencial de reconocimiento bibliográfico. La situación anterior no fue obstáculo para que Valle se detuviera en su cada vez más empeñosa actividad. De ella, en su colección, es posible consultar los siguientes títulos: Bibliografía de Don José Cecilio del Valle, México, 1934; Bibliografía de Historia de América, 1938; Bibliografía de Ignacio Manuel Altamirano, 1939, Bibliografía Maya, 1941, La cirugía mexicana del siglo XIX, 1942, Bibliografía del periodismo en la América Española, 1942, La bibliografía cervantina en la América Española, 1950,
Bibliografía de Hernán Cortés, 1953. Bibliografía de Rafael Landívar, 1953. Bibliografía de Sebastián de Aparicio, 1954. A su muerte, varios estudios quedaron inconclusos, como la bibliografía de Justo Sierra, la de Francisco Morazán, la de Benito Juárez y bibliografía centroamericana, que él había calculado en 12 volúmenes. La temática americanista en la obra bibliográfica de Valle es indiscutible. Mediante ella divulgó la cultura mexicana y centroamericana en todo el continente. Sin embargo, la mejor bibliografía fue el propio Rafael Heliodoro, pues su memoria prodigiosa, en opinión de sus contemporáneos, era aquella en donde su pensamiento estaba presente en todos sus archivos, y aunado a ello a sus ficheros, con varios miles de cédulas que fueron considerados en su momento de los más completos de América. Otra sección importante del fondo está conformada por un aproximado de 20.000 volúmenes especializados en historia y literatura hispanoamericana, dentro de los que se encuentran poemas, relatos, antologías y obras históricas de su autoría, además de otras obras con temas de geografía, folclore, religión, medicina, filosofía, arte, novela y cuento de reconocidos escritores. Honduras, proclamó periodista Rafael Heliodoro Valle. Tegucigalpa le proporcionó el ambiente, la atmósfera y los motivos para sus primeros artículos y reportajes. El periodismo fue en su vida la actividad que más horas le exigió. Por ello, en este género alcanzó una jerarquía excepcional. A Valle se le consideró como uno de los periodistas que dieron más prestigio y más lustre a la profesión en el continente, hasta el punto de convertir el oficio de gacetillero en respetable actividad universitaria. Por ser uno de los hombres mejor enterados de cuestiones americanas, capitalizó extraordinariamente todas las posibilidades del periodismo para trabajar por el continente americano. El periodismo de Valle se caracterizó por la erudición, estilo iridiscente y sutileza. Hay en sus reportajes dos esencias profundas que deben señalarse: la probidad, que ahora es muy difícil encontrar en periodistas, y la veracidad de la información, es decir, dos elementos consustanciales a la ética periodística. Los géneros que frecuentó fueron la crónica, el artículo, la columna y la entrevista. En 1957, año en que cumplió 50 años en el periodismo, era colaborador regular de los siguientes diarios: La Prensa de Buenos Aires, Excelsior, El Universal, Novedades, ABC y El Nacional de la Ciudad de México, Diario de la Marina de La Habana, La Crónica y El Comercio de Lima. Diario de Los Ángeles, California, El Dictamen de Veracruz, El Imparcial de Guadalajara y El Día de Tegucigalpa, entre otras. A esta lista hay que añadir cantidad de revistas en las que publicó regularmente, como Revista de Historia de América, Revista Chilena de Historia y Geografía, Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales de Honduras, Centroamérica, Guatemala, Repertorio Americano de Costa Rica y La Nueva Democracia en Estados Unidos. Su actividad en el ramo lo hizo merecedor al premio Mary Morse Cabot, que recibió de la Universidad de Columbia en 1940. Su producción hemerográfica está inserta en otra sección del fondo, la que corresponde a periódicos y revistas todavía sin catalogar. Es imposible cuantificar la totalidad de ejemplares, pues existen infinidad de títulos de publicaciones de la mayoría de los países de América Latina, Estados Unidos y algunos de Europa, desde finales del siglo XIX hasta 1959, año de su fallecimiento. En sus artículos, Valle conformó su propio estilo y divulgó ideas originales nacidas de su vastísima ilustración. Su excelente preparación en la materia lo inclinó con frecuencia a escribir sobre historia. Al exponer hechos, fue siempre claro y profundo, características relevantes para quienes, como él, vivieron siempre del periodismo activo, eternamente urgido para enviar buen número de artículos a los múltiples diarios ya señalados. Practicó el análisis crítico de las ideas en cuanto a temas de esferas tan diversas como la política, la literatura y la historia. Además de su memoria prodigiosa, contaba con un archivo extraordinariamente rico que le daba datos importantes a los que la mayoría de los lectores no tenían acceso.
Enriqueció también sus estudios y reseñas presentados en las revistas en las que colaboró, con información proveniente de una considerable colección de misceláneas entre 1890 y 1960, con aproximadamente 5.000 títulos organizados en 341 volúmenes perfectamente empastados y en los que abundan temas literarios, filosóficos, religiosos, históricos, folclóricos, médicos, etcétera, de América Latina, y que difícilmente se podrían encontrar en otros repositorios. Después de algunos años se logró concentrar en el fondo su impresionante colección fotográfica dispersa en otros acervos de la biblioteca, la cual se encuentra ahora en proceso de limpieza, identificación de personajes y catalogación. Amante de la historia de México y de la vida de sus héroes, en especial de los que con sus ideales y su lucha lograron en 1810 la independencia del país, logró coleccionar una importante cantidad de documentos y fuentes de primera mano, con la intención de detectar información desconocida, tanto de su vida personal como la respectiva a los hechos de guerra en que participaron. Con los testimonios elaboró una serie de artículos que aparecían los domingos en los suplementos periodísticos y en donde vertía toda aquella información certera y totalmente desconocida. Con el rescate de estos artículos y su publicación, pudo la Biblioteca Nacional colaborar y participar en los eventos con que la universidad hizo presencia cuando en el año 2010 se celebró el Bicentenario de la Independencia de México. Todos estos años trabajando en su colección me permitió conocer al hombre de destacadas ideas, profesor, escritor, poeta, periodista y promotor de la cultura a través del trabajo en dos ateneos, el Ateneo Americano de Washington y el Ateneo de Honduras, cuando en 1910 vino para acá. Pero faltaba una parte muy importante, el conocer al hombre en su intimidad, en sus deseos, en sus alegrías y decepciones. Gracias a 40 diarios personales que cubren los años más importantes de su vida y que también forman parte de la colección, he podido entender más al ser humano, con todos sus logros y también con todas sus carencias, sus deseos, ambiciones y decepciones. Esta lectura me ha permitido poco a poco ir ensamblando a esta dualidad personal e intelectual, entender el porqué de sus decisiones y conocer el camino que decidió andar toda su vida, América. América fue el camino que Valle escogió, recorrió y defendió toda su vida de intelectual, humanista y hombre, pero también vivió siempre la amargura de una Centroamérica angustiada e irredenta. Su afán cotidiano se centró en atraerla a un primer plano de unidad y reconocimiento por el que luchaba la intelectualidad de América Latina. Este motor lo impulsó a producir la totalidad de su obra, que lo convirtió en uno de los más respetables humanistas de Hispanoamérica. Su americanismo no buscó resonancia sino en la propia libertad de los pueblos de este hemisferio, y en especial de su patria Honduras. Y si en Valle predominó un constante interés por nuestra América, por México albergó un gran amor, pues fue aquí donde aprendió el lenguaje de las humanidades, como lo prueban las incontables obras de índole mexicana que produjo. Este país le entró por los ojos, se le fue al corazón y vitalizó sus raíces, de manera que México fue para él una entidad íntima, familiar y jubilosa. La obra ciclópea de Rafael Heliodoro Valle resultó inconclusa. En su mesa de trabajo quedaron pendientes varias obras, entre ellas la historia de Honduras y las relaciones diplomáticas del Perú. Infinidad de temas, infinidad de posibilidades, todos relacionados con América, con sus riquezas naturales y sus caudales espirituales, con sus personajes y hechos históricos, en titánica empresa por echar vastos cimientos a una nueva y magna conciencia americana, a una gran cultura nutrida de sabias ancestrales indígenas y españolas y de las mejores corrientes universales contemporáneas. La mayoría de sus obras dedicadas a México son ejemplo del intenso agradecimiento de un hombre al país de su predilección. Muchas gracias. Bueno, para
Súmale un poquito más. Estoy ahora, bueno, gracias, 20 años dedicada a Rafael Heredero Valle de tiempo completo. Publicó, son una serie de entrevistas, ahorita les digo, son poquito más de 300 entrevistas a todas las personalidades que llegaban a México. Podían ser cineastas, podían ser poetas, actores. Él no hizo a nadie a un lado, y él les puso a estas entrevistas diálogos, por lo cual yo considero que, pues, en el quehacer de todos los días, en ir terminando y cerrando círculos del trabajo que se está elaborando, pues bueno, como que los diálogos se fueron quedando por ahí. Pero al empezar a leerlos, él elaboró una manera muy especial de hacer entrevistas, y esto es lo rico de las mismas. Había muchos personajes reacios, ¿no? De que, bueno, se dejaban de entrevistar, bueno, pues él trabajaba en el Excelsior, y en fin, siempre pues un poquito de propaganda, pues a ninguna de estas personalidades les cae mal. Las preguntas eran directas, pero cuando el personaje se daba cuenta y empezaba, pues sí o no, o se quedaba callado, tenía una forma impresionante de ir elaborando el discurso. Aquellos ni cuenta se daban y decían toda la información que Rafael Heliodoro Valle quería saber. Están publicadas en el periódico Excelsior, en la revista de la universidad, que tiene muchísimos años de salir publicada. Pero estas entrevistas las empezó a hacer muy joven, estando como estudiante en México. Yo tengo ya trabajadas 100, me faltan todavía 200, pero pues me ha permitido conocer a grandes personalidades pues de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y sobre todo entender las artimañas de Valle para sacarles absolutamente toda la información que quería, sin que aquellos se dieran cuenta. Platicábamos por la mañana. Bueno, pues sí, a lo mejor este señor no tenía otra cosa que hacer, y pues era bien abusado, y entonces pues se dedicó a reunir un acervo. ¿Qué les puedo yo decir? No soy muy buena para calcular, pero el espacio que ocupa el Fondo Valle en la Biblioteca Nacional de México es como tres salas de estas, llenas completamente de archiveros, bueno, en donde se pueden ustedes encontrar, no lo sé, 500 títulos únicamente de Centroamérica. Yo creo que 20 gentes podríamos trabajar allí, no nos estorbábamos, y hay para rato. Muchísimo queda ahí. Se está empezando a trabajar la parte hemerográfica. Todas las revistas están ordenadas, pero bueno, falta catalogarlas, hacer una descripción de contenidos. Estamos en ello. Yo ahorita pues estoy trabajando estas entrevistas, que están realmente muy interesantes. Las estoy complementando con las cartas. Es decir, él no llegaba y se presentaba con la persona que había llegado. Oiga, soy fulano de tal y lo quiero entrevistar. Les sabía que venían al país, les mandaba cartas, en fin, ya había un cierto conocimiento, no sabían quién era él. Lo estoy enriqueciendo con las fotografías también que estamos editando. Es decir, personalidad que llegaba a ver su foto. Entonces eso ha hecho un fondo fotográfico verdaderamente impresionante. Hemos podido localizar algunas de las personas que están ahí, nos faltan otras, y pues es
prácticamente hay también mucho de él. No se metió en política para nada, nunca quiso, inclusive en algún momento de su vida, cuando deja el poder el presidente Carías Andino, le ofrecieron a él la presidencia de Honduras, él nunca quiso meterse en esto. En México jamás se metió, no dio ni siquiera una opinión al respecto, ¿sí? Muchos presidentes le ofrecieron nacionalizarse mexicano, jamás lo quiso. El amor que tuvo por su patria pues está ahí latente, está patente. Y sobre todo, pues, el meollo del asunto, ya para terminar. Bueno, sí, bueno, pues ahí son cosas que pues este señor hizo hace muchos años, y bueno, ¿y qué con eso? Tuvo tal grado de inteligencia, muchachos, que su obra, lean ustedes lo que lean de una carta, una crónica periodística, está vigente al día de hoy. Ese fue el talento de Bahí. Ah, no, bueno, pues ahí lo que dice, pues eso ya pasó, ya para qué, estamos viviendo otros tiempos y otras cosas, y eso. No. Tuvo esa capacidad de que su obra, su acervo, tuviera vigencia hasta el día de hoy. Y dentro de 40 años más, para quienes estén ahí trabajando ese fondo. Dicen, pero ¿cómo es posible que hubiera tenido esa visión de poder plasmar? Pues ahí está. No estoy inventando absolutamente nada. Eso es lo bello del fondo. No la cantidad, que es impresiona. La calidad de lo que escribió, suprema. Pero murió el hombre, pero la obra está ahí. Pero ¿cómo es posible? Esto que dice aquí, esto de estas cartas que habla con fulano, lo estamos viviendo al día de hoy, lo estamos viviendo en México, lo están viviendo ustedes. Esa es la riqueza del fondo. Olvídense ustedes de la cantidad. No ha podido morir su conocimiento. Es verdaderamente sorprendente. 20 años de trabajar una colección, ay, qué aburrido, ay, el mismo señor, no, si ya me tiene hasta el gorro, ya le conozco todo, ¿no? Parte de su acervo que yo empiezo a hurgar por ahí, pero cómo no me había dado cuenta de esto, y de aquello, y de más allá, y de más allá. ¿Saben qué es lo mejor? Que fue hondureño, muchachos. Para que se sientan orgullosos, para que no anden buscando por ahí lo que no tienen. Allí hay mucho, allí hay mucho. Hace 2 años que yo vine, les hice la misma invitación que les hago ahora. La universidad, la UNAM, es muy magnánima, tiene acuerdos prácticamente con todas las universidades del mundo, y si no los hay, los hace lo más rápido posible. Hay becas, hay muchísimas cosas. Lo que hay en la Biblioteca Nacional es para quien quiera ir a verlo. No le pertenece a nadie más que a aquel que quiera tener conocimiento. Ustedes con su pasaporte, ¿verdad? Entran a la biblioteca, solicitan el material que quieran, se sientan y ahí está. ¿Que quieren fotocopias? Órale. ¿Que me lo llevo digitalizado? Se lo traen digitalizado. Nada más es cosa de que quieran. Ahí está. La Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional. Yo estoy ahí. Todavía espero estar unos segundos más. Entonces, el que esté interesado, yo con mucho gusto le doy mi correo. Se pone en contacto conmigo, yo tengo acceso a todo ese material. Nada más, es cosa que levanten la mano, yo me intereso. Temas miles a trabajar, para un artículo, para una reseña, para una tesis, para lo que ustedes quieran. Y yo creo que, pues, allá donde se encuentre don Rafael Eliodoro Valle,
le daría muchísimo gusto que los hondureños se interesaran en lo suyo. Les agradezco muchísimo su presencia. Para mí fue un honor estar aquí con usted. Bien, jóvenes, solo les voy a pedir, por favor, que aguarden un momento por la celeridad del caso, porque sabemos lo que ya sabemos en cuanto a movernos. Vamos a proceder a que se entregue el reconocimiento a la doctora. Sí, aparte de que espero que la disertación que la doctora Chapa de Sanía hizo la noche de hoy haya sido de mucho interés para ustedes, y como les dije al inicio de la conferencia, que les despierte ese gusanito para investigar un poco más sobre Rafael Eliodoro Valle, señores, porque en la medida que nosotros conocemos la historia, en la medida que conocemos a los hombres que han hecho historia, en esa medida es que nosotros vamos creando y consolidando la identidad que nos debe de caracterizar como hondureños. Por eso los invito a que investiguen sobre Rafael Eliodoro Valle. La Universidad de San Pedro Sula y el Consulado de México en San Pedro Sula tienen el honor de entregarle a la doctora María Los Ángeles Chapa de Sanía el siguiente reconocimiento, que dice así: el Consulado de México en San Pedro Sula y la Universidad de San Pedro Sula otorgan el presente reconocimiento a la doctora María Los Ángeles Chapa de Sanía por su destacada participación en la 17ª Cátedra Rafael Eliodoro Valle, realizando la magistral disertación Fondo Rafael Eliodoro Valle, Semblanza de una colección, San Pedro Sula, Honduras, a 26 de julio de 2016. Así es que para nosotros, para José Melo y para mí, es un honor hacer entrega de este reconocimiento, doctora. Muchas gracias. Sí. Nada más para agregar también, en nombre del cónsul titular José Omar Hurtado, que por cuestiones de trabajo se encuentra en México, también le desea éxito en todas sus actividades y funciones y se une a la entrega de este reconocimiento en nombre del Consulado de México. Pues, ante tanto cariño, ¿qué les puedo decir? Mi corazón desde hace unos años es muy duro. Son una nación realmente increíble, son gentes bien cariñosas y eso se siente. Se escucha latir su corazón, muchachos, y eso es muy importante. A mí no me dicen dos veces, oye, no sé, pero para pronto, si ya tengo la maleta hecha. Yo nada más me dicen cuando ya estoy allá. ¿Sí? Yo me siento como en mi casa, me encanta el entorno que ustedes tienen, el verdor de sus árboles, de sus montes. No, bueno, pues ya hace rato que en México no vemos eso. Ojalá lo tuviéramos cerca. Sentir el aire, lo que ustedes respiran acá, ¿no? Pues allá, ya, ya sé cuántos cimecas y cosas de estas, ¿no? Que no podemos ya casi ni salir de nuestras casas, ¿no? Tienen un país verdaderamente maravilloso. Ustedes,
sus mentes, sus corazones, háganlos latir, muchachos. No esperen que nadie les venga a decir cómo hacer las cosas. Eso nos pasa mucho a los latinoamericanos. Tenemos las ideas, tenemos con qué hacerlo. No, bueno, pues es que de por allá no nos han venido a decir cómo y por qué, si nunca los hemos necesitado. Nuestra cultura nos hermana desde los mayas. Somos pueblos hermanos. Nos gusta lo mismo, deseamos lo mismo. Pues órale, muchachos. La vida pasa como chiflido. Y luego no hay para atrás. Ahorita lo tienen todo en sus manos para hacer de ustedes mismos y de su país algo realmente importante. Que el trabajo de una gente como Rafael Eliodoro Valle valga la pena. Y si lo hizo es porque estaba convencido de que hay potencial. No es mañana. Ay, a ver al ratito, a ver, pasa solo mañana si tengo un tiempito. Es ahorita. Obtener esto cuesta mucho trabajo. Todos los días. ¿Sí? Entonces, hay que caminar, ¿sí? Y darle duro. Yo comentaba hace un rato con pues, mis alumnos, siempre la primera clase en la que empieza el semestre, bueno, pues vamos a ver, vamos a poner los puntos sobre las CIES, cómo nos vamos a organizar. Lo primero que les digo, muchachos, nuestro país está lleno de mediocres. Cada quien en esta vida es libre de escoger el estrato en el que quiera estar. Nada más que luego no se queje a futuro. No, bueno, pues es que a mí el destino, no, esas cosas no existen. Es voluntad y querer salir adelante. Si se quieren quedar ahí, órale, lo pueden hacer. Pero no se quejen después. Cuesta mucho trabajo. El que estén aquí, ustedes son privilegiados de tener un lugar en esta universidad con un vicerrector como lo tenemos acá. Sí. Hay que aprovechar. Yo los invito. Hay mucho que hacer y vale la pena. Háganlo. El tiempo les va a decir, ¿sí?, si valió la pena o no. Yo les aseguro que sí. Yo llevo 36 años en esto, no me arrepiento. Ay, y pido al cielo que me dé muchos años más para terminar con Rafael Eliodoro Valle. A lo mejor él termina conmigo, pero pues bueno, la lucha le dice, ¿no? Les agradezco infinitamente, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, jóvenes, por venir, y terminamos con un pensamiento de la doctora: nada más es cosa que ustedes quieran. Su servidor Israel Cruz, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y el rector de esta universidad y la Embajada de México, estamos llamados a darle vida a esta cátedra de este gran hombre, Rafael Eliodoro Valle. Buenas noches y muchas gracias.